Inigo Martinezekin, Inigo Zorinak lehendabizi, zinean helburua lortu da. Eskerrik asko, bai, sufrimento asko eta gero lortu dut dano nahi gendune, atzanin, kuestarri bai pini asku partidu, baina, bueno, nik uste dut atero guene indiarras eta gogukin, atzanin lortu dut gula bigen duna, ez? Empati, horrek seigarren puestu asegurat eskun eta egiz izan pozik ez taldik egin jamela nahatxik eta ez bakarri gaur tempora guztinen joan biharratxik. Gaurkoa demoraldi osoko zaria da, taldea momentu txarretan batera mantendu da eta gaurkoa beste eredu bat da. Bai, momentu gorrak ondi ez, atzanin ikuste dut hortxe momentutan ondala klabi danok batea uniute oti eta egiz izan. Guk gauaz konfixaten genduen, hasi horre aldetik ez oban problemaik. Eta, bueno, hiru talde ongo hor burrukan bat direto sartzeko eta atzanima, bueno, lortu ali izan dugu. Objetibu betetara, kumpliutera eta guztot urti boro bila izan dela eta txapelak entzeko moruko urti botara bila. Mikel Oiarzalekin, Mikel Zurionak, partidua gorra izan da, baina azkenean helburua eskuratu da. Bai, partidua gorra, bagenekin, bai, zeltake bai bere partidua martula, irabazi nahi zula, azken partidua etxian da, bueno. Ez da erreza izan, baina bueno, azken momentu arte burrukatu dugu da, bueno, premio aldu zaigu. Zeldaren bigarren golaren ostean, momentu gorra izan da, baina taldea batera mantendu da. Azkenean urte osoan taldea oso juntu ibili da, momentu txarretan, momentu honetan, eta azkenean ba, saria eritzea. Bai, urte osoan batea gongea, ba, genekin hemen dano kontatzen genula, danokin bar genula lan, da, bueno, azkenengo minutuko gola igual ba, denboraldi osoa laburtze dut, da, bueno, oi, oso pozik, zigarren postuakin, da, bueno, oain disfrutatzea. Con Juanmi, enhorabuena, Salvador, no? Esta es la última jugada, todo parecía perdido, pero ha llegado tu remate y el gol. Sí, bueno, la verdad que es un partido muy complicado, ¿no? La verdad que sabíamos que teníamos que puntuar como sea, teníamos que hacer nuestro partido. Después, a lo largo del partido, pues lo hemos enterado, ¿no? de que el Bilbao iba perdiendo, que el empate nos valía, pero bueno, el Celta sonaba adelantado en el marcador, el equipo ha seguido confiando en su juego, ¿no? Sabemos que teníamos que ir al ataque, ¿no? Hacer nuestras opciones que iban a llegar y bueno, nunca nos ha llegado, ¿no? Y por suerte, pues han llegado ese gol que yo creo que he merecido después de todo el año que hemos hecho, una grandísima temporada. Comentas que el premio a toda una temporada y es que el equipo se ha mantenido unido en todo momento, desde el 1 de julio hasta hoy, en los momentos buenos, en los momentos malos, y lo de hoy es un ejemplo más. Sí, yo creo que es muy complicado, ¿no? Hacer lo que el equipo ha hecho. Yo creo que desde la primera jornada estamos ahí metidos en esos puestos europeos. El equipo ha sabido mantener esas posiciones. Hemos pasado por momentos muy buenos, momentos no tan buenos, pero esos no tan buenos nos han servido para reforzarnos, ¿no? Yo creo que la unión que hay en este vestuario pues es algo increíble. Yo creo que eso al final se refleja en el campo y este grupo se merecía un final así, ¿no?